¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buen día para algunas zonas donde está nuestra comunidad. Muchísimas gracias por sumarse, tanto aquí como también a través de Facebook. Esta es una actividad muy especial por el Día Internacional de la Democracia, que bueno, lo celebramos el 15 de septiembre, pero hoy tenemos este ameno encuentro. Ya están nuestros invitados, nuestra invitada acompañándonos, a quienes les decimos de vuelta gracias, muchísimas gracias. Y también invitarlos a ustedes, ¿verdad? Para que puedan justamente siempre seguir las actividades que compartimos tanto en el foro, en el grupo de Facebook, como también en nuestro WhatsApp que tenemos y a través de las redes sociales de IJNet Español, que estamos compartiendo constantemente convocatorias, actividades, premios. De todo. Hace poco anunciamos a los becados y a nuestras becadas que van a estar tomando el diplomado en asuntos digitales, de dirección de negocios, de creación de contenido, una alianza reciente que lo pudimos hacer. Estas becas ya fueron otorgadas, pero lo que sigue circulando y lo que siguen van a estar viendo hasta final del mes es el descuento especial que tiene nuestra comunidad utilizando nuestro código. Para que puedan acceder al 25% y hacer este diplomado que dura 4 meses. Es en línea, es súper recomendable para periodistas, comunicadores en general y creadores de contenidos, porque es justamente sobre negocios. Es que les recomendamos que puedan hacerlo. Y sin más, ya les quiero saludar. Ahí ya está justamente Gabriela, ahí se acaba de sumar. José, qué gusto, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenida, qué gusto verles. Un placer, Hola, Francisco. sí. Un Gustazo gusto poder estar aquí. compartir con todos ustedes. Gracias, gracias de vuelta por decirnos sí. Y bueno, ya ahí vamos a estar presentándoles brevemente. Está Gabriel Labrador, de El Salvador, y es periodista en El Faro. Está Octavio Enríquez, de Nicaragua, él es periodista, miembro de la red latinoamericana de Conectas. María Fernanda Rodríguez, de Venezuela, ella es editora en jefa de soyarepita.com, la newsletter que todos acá conocemos, seguro, seguro, seguro. Y José Nieves, director de El Toque de Cuba. Bienvenidos, bienvenidas de vuelta, muchísimas gracias. Y ya arrancamos. Tenemos, obviamente, les leemos, si tienen preguntas pueden dejarlo en la cajita de Q&A o también aquí en el chat, pueden escribirnos, contarnos de dónde se están conectando y pueden dejar ahí también en el chat sus preguntas. Pero para arrancar, en este orden, Gabriel, Octavio, María Fernanda y José, queremos un poco arrancar que ante este recrudecimiento de acciones represivas por parte de regímenes totalitarios ya instalados y la aparición de nuevos proyectos autoritarios en nuestra región, ¿qué podemos hacer desde el periodismo para evitar o disminuir un mayor deterioro, perdón, de la democracia? Empezamos contigo, Gabriel. Gracias, un gusto estar aquí. Es un honor también estar con María Fernanda, contigo, deciré, Octavio, amigo de años, y José, un gusto y mis respetos para el trabajo que hacen en países que ya a El Salvador le han servido de parámetro, de parangón para saber hacia dónde va. El Salvador, tristemente, ha avanzado muy rápidamente a unos estadios que ya tienen pues, mucho tiempo de estar vigentes de represión y autoritarismo en Nicaragua, en Cuba, y no se diga Venezuela. Y bueno, o sea, las enseñanzas del periodismo que ustedes hacen para mí es algo invaluable, así que gracias por eso. Entonces, dicho eso, yo creo que una manera de enfrentarlo básicamente es, lo voy a decir muy sencillo, pero lo voy a intentar explicar, es básicamente seguir siendo creíbles y relevantes para la audiencia. En El Salvador, el fenómeno del presidente Nayib Bukele, que es una persona autócrata, autoritaria, que está concentrando mucho poder,
Y lo cual en estos países, donde están mis colegas aquí presentes, los gobernantes no son tan populares como sí lo es el presidente Bukele. Y eso representa, creo que algo que yo puedo sí transmitir y es parte de lo que yo quiero explicar, que al final el gobierno intenta convertirse en un único vocero, en el único vocero creíble para la ciudadanía. Y es ahí donde la prensa debe seguir siendo vigente y para eso no tiene que distraerse, por ejemplo, de las cortinas de humo, por ejemplo, o de los temas que impone el oficialismo, sino que tiene que seguir siendo relevante con temas que a la gente le interesan. Si él, por ejemplo, esta semana hemos estado con la agenda inundada de bueno, un accidente trágico que hubo el domingo, ocho oficiales de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil fallecieron en un accidente de tránsito, en un accidente aéreo, perdón. Y bueno, esto es algo relevante, pero sin duda ha sido una hipérbole, ¿no? Ha sido demasiado extendida la cobertura y me parece que una manera de contrariar eso es eso. Volver a tocar los temas relevantes, que son los temas económicos, la alta deuda, la salud precaria, los problemas de seguridad que se mantienen pese al régimen de excepción. Es decir, el entramado represivo que usan países como en El Salvador es bastante sofisticado. No hemos llegado a estas etapas donde hay una represión en la calle, donde hay capturas políticamente abiertas. O sea, si tenemos sospechas de que está ocurriendo eso aquí. Tenemos, por supuesto, 80 mil personas detenidas, muchas miles de ellas arbitrariamente desde marzo de 2022 a la fecha. Pero ya reprimir por la protesta o reprimir porque hay alguien que se expresó eso, todavía no lo hemos visto como ya lo hemos visto en otros países. Entonces aquí el entramado represivo se ve a través de, bueno, acoso judicial, seguimiento cibernético, amenazas legales, violencia digital, un discurso estigmatizante. Y todo eso tiene un único propósito, que es restarle credibilidad a los medios y a la prensa. El presidente Bukele tiene 10, con esto termino, el presidente Bukele tiene 12 años metido en política y desde su incursión empezó como a tratar de venderse como un personaje creíble. Y es muy difícil a esta altura decirle a la gente dejen de creer en él, aunque ya se ha demostrado que miente y que pues sus políticas públicas son muy opacas, hay cero transparencia. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que caer en cuenta que nuestra carrera no es en el día a día, sino mantenernos relevantes frente a la audiencia. Si el gobierno dice que los periodistas tenemos agendas escondidas, que seguimos a los intereses de extranjeros, nos toca demostrar que no es así, que estamos hablando las cosas que nadie más dice. Y creo que ese es un primer punto de partida que quería compartir. Gracias, Gabriel. Octavio. Bueno, pues gracias por la oportunidad. La verdad me siento muy honrado y contento de compartir con estos colegas a quienes admiro mucho. Bueno, yo lo voy a tratar de resumir porque la experiencia de Nicaragua pues, ha dado varias lecciones de las que nosotros hemos aprendido. A la dictadura, al totalitarismo, al poder autoritario, siempre la mejor manera. El mejor antídoto para ellos es el buen periodismo, ¿no? O sea, yo siento que a medida que los periodistas hacemos buen periodismo, eso es un antídoto porque ayuda a formar ciudadanos. Al final, las dictaduras a eso es lo que le tienen miedo, ¿no? A los ciudadanos bien informados. En Nicaragua esto lo hemos aprendido, ha sido una tradición, digamos. El periodismo siempre ha denunciado la corrupción. La denunció en todos los gobiernos, o sea,
El mismo Ortega, desde 2007 para acá, también hemos denunciado la corrupción. Y cuando fue evolucionando el autoritarismo de Ortega hasta convertirse en dictadura y luego en totalitarismo, o sea, también se han denunciado las violaciones de derechos humanos. Y se han denunciado toditas, digamos, el marco de ilegalidad en el cual opera el orteguismo, que es como nosotros lo conocemos políticamente hablando. Entonces, el valor de denunciar y de no quedarse callado, yo creo que es uno de los factores esenciales, ¿no? Y hay un, yo lo llamo, para mí, a mí me inspiran, pues cada vez que veo, digamos, cómo mis colegas día a día informan sobre la realidad de Nicaragua, para mí eso es motivo de inspiración porque a este momento, según la FLEP, que es un organismo de la sociedad civil, que ve el tema de la libertad de prensa, ya hay 275 entre periodistas y ex miembros de medios de comunicación que están trabajando desde el exilio y que apostaron precisamente por eso, por evitar callarse, por seguir denunciando. Entonces, para mí, tiene, ¿cómo se llama? Un gran valor, tiene un gran valor el no callar. Lo segundo, cuando me refiero al buen periodismo, es que el contexto en el que estamos nos obliga a asumir varios retos. ¿Cómo informás en un país, digamos, que está viviendo en miedo? O sea, que está viviendo bajo la bota de la represión. Entonces, te obliga a extremar cuidados, te obliga a cuidar las fuentes, te obliga a cuidar identidades. Esos son retos mayúsculos, digamos, que muchas veces uno, digamos, cuando yo estaba en la universidad, eso no, o sea, ni por cerca, pues yo pensaba que iba a ejercer, digamos, que iba a hacer un ejercicio profesional normal, pero nada de lo que está ocurriendo en el país es normal. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho con rigurosidad. ¿Cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho con criterios periodísticos precisos, pues como el rigor, como ser exhaustivos para la búsqueda de información, como protegiendo a nuestra fuente, entendiendo que el contexto no solo es hostil, sino que el poder se ha esmerado por diseñar un sistema de persecución que alcanza a todito los ciudadanos. Hoy mismo es noticia en Nicaragua el recrudecimiento de las leyes de ciberdelitos, reformas al Código Penal, que lo que persiguen es cerrar aún más, digamos, cualquier tipo de crítica dentro del país y fuera del país. O sea, si antes Ortega lo que quería era, digamos, establecer, digamos, su dictadura, ahora lo que está buscando es meter como medicina amarga el tema de la sucesión familiar. Y para eso lo que está haciendo es endureciéndose más. Entonces, cuando uno ve eso, ¿cómo lo enfrenta uno como periodista? En un contexto en que mucho nos ha tocado salir, pues lo hacemos haciendo periodismo. ¿Sí? Entonces, no hay otra manera más que haciendo periodismo. Y entre esas, digamos, y ya con esto cierro para no alargarme mucho, y entre esas, digamos, herramientas que hemos descubierto, ha sido muy importante el tema del periodismo de colaboración. O sea, cómo tejer redes entre los periodistas funciona para poder informar con calidad. Y ahí hay varios ejemplos, pues, que pueden ser citados. Hay redes como Conectas, a la que yo pertenezco, que ha sido muy importante en contextos adversos. El caso de Nicaragua, digamos, ha contado todo este proceso de involución, digamos, de la democracia que ha tenido el país. Y lo está haciendo también en Venezuela, tengo entendido. Pues he visto varias iniciativas en Venezuela, entonces en Cuba también. Entonces han estado presentes, digamos, en cada uno de estas situaciones que son difíciles para todos nosotros, pues. Entonces, no es algo, no hay una receta. Lo que sí puedo decirte es que hemos venido aprendiendo y algunas veces a golpe, porque nos hemos visto obligados a salir del país. Entonces, en ese contexto, yo creo valioso, pues, no callar. Dos, estructurar redes que puedan ayudar a seguir haciendo buen periodismo. Y lo último, el compromiso con la ciudadanía. O sea, la población, yo creo que todos nuestros países merecen un país mejor del que las autoridades están como se. Sí.
Están destruyendo, pues es la verdad. Eso. Y seguir hablando de esto, seguir dando espacio, contar lo que pasa. Y bueno, María Fernanda, ahora te escuchamos. Gracias, Desiree, Gabriel, Octavio, que hablaron antes y con quienes coincido plenamente y aprecio y valoro sus perspectivas, porque creo que a propósito de eso que comentaba Octavio, de la importancia de trabajar en colaboración, de tejer redes entre periodistas, ese tejer redes no se trata solo, a mi modo de ver y por experiencia, en trabajos en colaboración, tejer redes entre colegas, entre periodistas, no es solo trabajar temas transnacionales, es tejer redes también de valores periodísticos, de lo que motiva nuestra profesión, de entender cuál es el propósito de lo que hacemos. Y yo creo que en la medida en que somos capaces de compartir esos valores entre colegas que viven en contextos donde la democracia está en riesgo, podemos hacer un trabajo que trascienda la información. Y aquí quiero entonces empezar a sumar a lo que ya han dicho tanto Gabriel como Octavio, con lo que estoy plenamente de acuerdo. Pero añadiría que una de las formas que tiene el periodismo para enfrentar los autoritarismos y tratar de salvar la democracia es precisamente trascender la mera información y explicar lo que ocurre, contextualizar, interpretar la realidad y poder hilar hechos que parecen aparentemente aislados o que algunos políticos, líderes se empeñan en ubicar en ciertas posiciones ideológicas que pareciera que son constructos inamovibles y decir, por ejemplo, no, es que eso lo hacen los dictadores, que son solo de derecha, o eso los hacen solo los autoritarios como de izquierda, ¿no? Esas ideologías de las que se en las que se amparan y que utilizan estos líderes autoritarios, precisamente para decir yo no soy como este, y lo digo a propósito de lo que ocurre en El Salvador, siendo un presidente que critica tanto al presidente de Venezuela y tratando de desmarcarse, ¿no? Pero nuestro trabajo como periodistas también está a través de las evidencias, de la verificación de hechos, hilar y mostrarle a las audiencias y explicarle más allá de la información esto que ocurre y que atenta contra la democracia. Yo sumaría además a lo que ellos han dicho, que tenemos como periodistas el deber, y lo hacemos, de humanizar siempre lo que ocurre. ¿A qué me refiero con esto? Para muchos parecía una locura que el gobierno venezolano se sintiera muy orgulloso de decir que van más de 2.000 personas detenidas, acusadas de terrorismo, tras las elecciones del pasado 28 de julio. Y son cifras alarmantes oficiales que da el mismo gobierno, que da el mismo régimen. Y uno diría, wow, pareciera que les interesa mostrar esto para generar más miedo, para que la gente diga, si van 2.000, pues no me arriesgo porque puedo ser otro. Y creo que en el caso del periodismo de venezolano, una de las cosas que se hizo muy bien fue mostrar que dentro de esos más de 2.000 detenidos había niños, adolescentes, menores de edad, mujeres, madres, ancianos. Y mostrar esto y hacerlo de una manera sensible, creo que tuvo un impacto positivo dentro de la audiencia y además creo que sin duda fue uno de los factores que forzó a que el régimen liberara a buena parte de los adolescentes, no todos, pero a buena parte, ¿no? Entonces, poner el foco en esas características que no son solo cifras, son seres humanos, son personas y muchas veces pertenecientes a grupos bastante vulnerables. Y cerraría diciendo que otro aporte fundamental que podemos hacer los periodistas que ejercemos en contextos autoritarios es a través de la creatividad y por supuesto del trabajo en red y colaborativo, imponernos frente a la censura, protegernos con creatividad y llegar a las audiencias de distintas edades y de distintos lugares, porque creo que también es muy importante que sepamos entender que nuestras realidades hay que explicarlas para quienes las padecen, pero también para la audiencia extranjera, que no entiende lo que pasa y que puede ver señales en lo que pasa en otros países en su propio contexto. Y eso también ayudaría a fortalecer la democracia dentro de los sistemas autoritarios y fuera también. Y
con esto de la creatividad y cierro con ello. No sé si conocieron una iniciativa que tuvimos a través de una alianza de medios en la que está Conectas, en la que está Arepita y están otros medios venezolanos, se llama La Hora de Venezuela, y utilizamos la inteligencia artificial para crear presentadores de noticias, avatares, que informaran de lo que está pasando. Y eso ha sido una manera ingeniosa, creativa, de seguir informando y de protegernos, porque si hay una persecución contra periodistas, pues lo pueden agarrar a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces creo que con esto podemos hacer mucho más para enfrentar este tipo de regímenes. Totalmente. José, bienvenido. Un poco que agregar a estas líneas iniciales de los colegas, porque comparto las perspectivas. Y yo, siendo muy breve, pondría tres aspectos, ¿no? Lo primero es lo que estamos haciendo: resistir. Resistir de la manera que podamos, entendiendo que, en mi opinión, no hay historia que valga la vida. Nos necesitamos vivos y libres para poder seguir haciendo periodismo. Y eso supone muchas veces retar determinados idilios con el ideal periodístico de sacrificio, porque también supone entender que muchas veces que tenemos que partir al exilio y tenemos que tomar medidas de seguridad, renunciamos a contar algunas historias a ras de suelo o en primera fila, que podrían ser muy apasionantes, pero que podrían ser la última historia. Entonces, lo importante en este contexto, donde es muy fácil desesperanzarse, donde es muy fácil considerar que no tiene sentido seguir haciendo lo que hacemos, porque estos regímenes parecen inamovibles, parecen que no van a ser derrotados, como dice el régimen cubano y uno de sus alabarderos, estaremos 62 mil milenios, ¿no? Y ante esa posibilidad, pues uno puede sencillamente decir, bueno, ok, voy a reorientar mi vida algo más, ¿no? Pero seguimos y seguimos intentándolo hacer, resistiendo en primer lugar. Y la sola condición de seguir publicando es la principal evidencia de la resistencia. Y ser resiliente y creativo, que se ha dicho, probar estrategias, probar maneras para seguir impactando, porque también se puede pensar que una vez que uno va al exilio, pues ya termina tu posibilidad real de hacer periodismo de beneficio a tu país. Bueno, por suerte, la práctica de decenas de colegas, de medios enteros que han tenido que relocalizarse, que hemos tenido que relocalizarnos fuera de nuestros países, nos demuestra que se puede, gracias a los avances de la tecnología, a la porosidad cultural también, porque no es lo mismo para estos regímenes de los que estamos hablando, bloquear plataformas. No son Rusia, donde nada más se habla, bueno, se habla mucho idioma, pero el ruso es principal, o no es China, o no es Irán. Estas personas, estos países, hablamos español. Por tanto, ya eso implica una primera barrera para los autoritarios, cortar la circulación de información. Y luego tampoco son grandes países ni poseen recursos como para, y todas las iniciativas de ese tipo que han inventado fracasan estrepitosamente para crear sus versiones de las plataformas, ¿no? Sea Facebook, sea Twitter, ahora X, lo que sea, ¿no? Cada vez que inventan una de esas, pues no funciona porque la gente va naturalmente a los espacios ya exitosos. Y eso nos permite a nosotros, nos da espacio de aprovechar esa porosidad para seguir impactando dentro de nuestros países y para seguir sacando la información, generando la información, creando la manera alternativa, heterodoxa de construir información sobre nuestros países y eventualmente seguir impactando dentro de ellos. Y las evidencias, cada uno de los que estamos aquí tendremos distintas formas de saberlo, cómo todavía nuestro periodismo es pertinente, es útil, es relevante para las personas que todavía están bajo la bota dictatorial, sea esta bota más grotesca que otra, ¿no? O más elaborada o más basada en el carisma de un líder, que ya nosotros también pasamos por ahí, ¿no? Y todos hemos pasado por ahí, estos líderes carismáticos que terminan convertidos en pesadillas para nuestros países. Esa es mi primera idea para compartir en esta conversación. Gracias, José. Gracias, gracias. Y bueno, hacemos de vuelta a la ronda y preguntar esto ahora, que hasta dónde los y las periodistas se pueden...
O sea, podemos involucrarnos en todas estas movilizaciones antidictatoriales sin perder la imparcialidad, ¿verdad? Es una de las consultas que surgieron desde la comunidad. Gabriel. Sí, no, es una pregunta con muchos matices, mucha discusión. Nosotros partimos en El Salvador de que en realidad las movilizaciones antigubernamentales no son tan estridentes por varios factores. Uno, porque hay un factor de miedo, pero también porque, ya digo, hay mucha complacencia con el gobierno. El presidente Bukele es alguien muy querido, alguien que tiene, según las encuestas, pues tiene la aprobación de la mayoría de la gente. Habrá gente, por supuesto, disconforme, y no creo que sea tan mínimo el porcentaje como asegura el gobierno, el régimen, pero sin duda hay gente muy contrariada con todo lo que está ocurriendo. Dicho eso, yo creo que no están peleados, a ver, participar en movilizaciones y hacer periodismo. No es algo que realmente si se hace una cosa ya no se puede hacer la otra. Me parece que es una decisión muy personal, pero que tiene que ver al final con el resultado que queremos brindar y lo que queremos aportar. O sea, está bien. Si alguien considera que tiene que ir a una movilización X, porque al final la movilización y el hecho que se pueda efectuar una movilización ciudadana también es un síntoma de democracia, y si no, y digamos, protestar y llevar como estandarte las banderas de libertad de expresión, exigir mayor transparencia, exigir respeto a los derechos humanos, eso. También permite que el periodismo siga ejerciéndose, porque si no hay garantías mínimas de democracia, la prensa tampoco tiene garantías de sostenibilidad. Entonces, es como una a ver, me cuesta explicarlo, quisiera tener la lucidez de palabra como mis compañeros, pero lo que quiero decir es que una cosa lleva a la otra. El periodismo depende muy bien de buenos parámetros democráticos, pero también la prensa ejerce su función para que la democracia se mantenga viva, se mantenga vigente. Participar en una movilización no debería ser extraño porque al final, como dice por ahí, todo lo humano nos es, digamos, bastante cercano. Y todo lo que es humano nos interesa. Como periodistas, la curiosidad es nuestro motor principal y tal. Y si queremos seguir haciendo periodismo, pues tenemos que llegar hasta donde podamos para encontrar la verdad. Ahora, hay que pensar si nuestro impacto en la sociedad para mejorar las condiciones democráticas de un país las hacemos como periodistas de mejor manera y con mayor alcance, mayor impacto, participando en una movilización o publicando, resistiendo, como decía José, haciendo alianzas periodísticas, como decía María Fernanda y como decía Octavio, ser creativos y buscar la manera de proteger fuentes. Yo creo, un periodista somos más útiles publicando y haciendo nuestro trabajo. Por eso digo que no están peleadas las dos formas, pero yo digo que como periodistas la gente espera más de nosotros porque llegamos al lugar, hablamos con gente, con método, con criterio, cosas que no pueden hacer protestantes, digamos, o gente, la ciudadanía de la llanura, por decirlo de alguna manera. Entonces, la lucha por la democracia tiene sentido. De diversas maneras. Como periodistas, nuestro rol está claramente definido, porque sin información, sin un libre flujo de ideas, sin información pertinente, la ciudadanía al final se queda sin oxígeno, sin combustible para seguir. Probablemente las movilizaciones, y en muchos países ocurre,
Las movilizaciones ocurren cuando hay información y algo ha estallado y la gente se entera y abre los ojos. Pues ese es nuestro papel, entregar información, combustible a la gente para que sepa lo que está ocurriendo exactamente. Y bueno, hacer con esa información lo que mejor les parezca. Bueno, acá Emma deja un comentario que en Nicaragua ya no se puede ni hablar con la gente, por lo menos en El Salvador aún pueden hablar con la gente. No deja este comentario. Octavio, a la pregunta que ya había mencionado, ¿qué podemos decir? Estás en mute. En Nicaragua no hay, o sea, no hay derecho a la protesta. Pues, o sea, hay derecho a la protesta, pero no se permite desde septiembre de 2018. Esa es nuestra realidad. Es decir, si hablamos de democracia, no hay democracia tampoco. O sea, no la hay. Lo que hay es una dictadura y está en la etapa del totalitarismo, como les dije anteriormente. ¿Qué te puedo decir? A ver, yo soy partidario de decir las cosas como son. O sea, si es una dictadura, es una dictadura. Si es un dictador, es un dictador. O sea, para mí, digamos, los periodistas tenemos que recuperar, algunas veces a nivel internacional me refiero, tenemos que recuperar a veces el valor que tienen nombrar las cosas como son. O sea, ¿por qué lo digo? Porque en el caso de Ortega, por ejemplo, durante mucho tiempo, que si esto es una dicta blanda, que si esto es una dictadura, que si esto es un autoritarismo, no sé qué. Si. Entonces, siempre yo cuestionaba eso, o sea, porque había notas internacionales, digamos, donde decían el presidente, a ver, es un dictador. El término exacto es dictador. Y cuando yo asumo esta posición, yo asumo la posición de que precisamente por lo que está diciendo Gabriel, de los vasos comunicantes que existen entre el periodismo y la democracia, uno tiene que entender que sí hay ciertas cosas en las que sí podemos tomar partido. Y lo digo con mucha, ¿cómo es que se llama? Con mucha, mucha claridad. Es decir, la democracia, sí. Respeto a los derechos humanos, sí. La lucha por el medio ambiente, sí. O sea, ¿por qué? Porque esos son valores universales con las cuales todos debemos de estar comprometidos. Incluso los regímenes que hacen todo lo contrario, las dictaduras que hacen todo lo contrario, deberían de estarlo. Y sin embargo, violan cualquier tipo de derecho. En el caso de Nicaragua, las protestas de 2018, el mismo año que las prohibieron, ¿verdad? En ese mismo año hubo una masacre del Estado, o sea, donde mataron, o sea, el registro de los organismos internacionales es 355 fallecidos, más de 2.000 heridos, pero tenés que comenzar a sacar las cuentas, o sea, de todos estos delitos de lesa humanidad, porque hay un montón de gente que se ha ido al exilio. Es todo un drama, ¿no? O sea, una destrucción completa del país. Entonces, frente a eso, sí, por supuesto que tomo partido. Por supuesto que voy a cuestionar todas esas violaciones de derechos humanos. Por supuesto que la voy a denunciar. No le tengo miedo a que digan que el periodismo nicaragüense no es imparcial, porque llamamos dictador a Ortega. Lo es. Bueno, Porque acá digamos Miguel. que Ortega y Murillo son una dictadura bicéfala. Lo son. Es que le pueden poner el nombre que sea, Sí. pero por sus hechos están pintaditos de cuerpo entero. ¿Qué es lo triste? Estos organismos que están violando los derechos humanos se lanzan contra el periodismo, objetivizan al periodismo, lo convierten en un target, ¿no? Un objetivo, lo atacan y comenzamos a oír distintas maneras de atacarlo, los enemigos del pueblo, ayúdenme en Cuba, cómo le dicen en El Salvador, cómo le dicen. O sea, podemos comenzar a preguntar, porque en el fondo es el periodismo el que está quitándoles la careta todos los días para mostrar lo dictadores que son y el irrespeto a las violaciones de derechos humanos. Entonces, sí tomamos partido a favor del ciudadano.
¿Me explico? O sea, Sí. y nosotros estamos afuera. Yo ya estoy en el exilio. O sea, ¿qué más quisiera yo poder levantar mi banderita azul y blanco como ciudadano en Nicaragua? Pero no puedo. Ya estoy en el exilio. Y hay 275 colegas más. O sea, entonces, yo sí asumo esa posición y la voy a defender siempre. En ciertos casos y ciertas condiciones, sí tenemos que asumir posiciones críticas, pues, esta es una de ellas. Claro, pero Octavio, eso no significa que al tomar partido uno renuncie a la ética y a la objetividad periodística, ¿verdad? Porque al No, final. claro, no, no, es que no me malinterpreten, no estoy diciendo que nos vamos a Claro. que vamos a renunciar a hacer periodismo. Nosotros hacemos periodismo. No, acá Nosotros, respondiendo más a una pregunta que dejaba Miguel sí, de que al tomar partido. nosotros documentamos, nosotros investigamos y pues en la pregunta anterior yo les hacía ver que de distintas maneras el periodismo, eso es una reinvención. O sea, cuando vos buscas maneras, digamos, para informar profesionalmente, cuando tenés todas las ventanas cerradas, te tenés que reinventar para poderlo hacer. Y eso lo hacen los 275 colegas que están en el exilio todos los días. Todos los días hay un ejercicio de reinvención. Cuando buscan alianzas entre ellos mismos. Por ejemplo, en la FLEP, yo he sido testigo, pues, de que hay alianzas entre los medios y hacen trabajo y me parece muy valioso cómo el periodismo está, ¿cómo es que se llama?, trabajando en pos de hacer periodismo. O sea, es que el objetivo es hacer periodismo. Sí, o Sí, sea, y los esfuerzos otros de los que hablaba María Fernanda, la creatividad, la innovación, o sea, todo eso es necesario para poder seguir, porque uno se va al exilio, pero no es para quedarse callado. Uno se va al exilio para seguir denunciando. Sí. y qué es lo que admiramos, apreciamos y siempre seguimos muchos de nosotros que estamos en otros países y que si queremos saber lo que pasa en El Salvador, no vamos al Faro, lo que pasa en Cuba, no vamos al Toque, ¿verdad? Entonces, están así como nuestras referencias para seguir lo que ocurre en esos países. María Fernanda. Sí, yo voy a partir con, yo debo decir y hago esta introducción para poder explicar lo que sigue. Yo, además de ser periodista, soy profesora de periodismo en la universidad, de teoría de la comunicación y de periodismo interpretativo, que es, digamos, lo que llamamos en otros países periodismo de explicación, periodismo de análisis. Y una de las cosas que trato de enseñarle a mis estudiantes es que no confundan objetividad, una palabra que a mí particularmente me parece bastante poco pertinente para el ejercicio del periodismo, porque la objetividad te quita la intersubjetividad que compartimos como seres humanos. Esa es una discusión que pudiéramos tener en otro espacio. Yo creo que a lo que debemos atender nosotros los periodistas y a lo que nunca debemos renunciar es a la honestidad y a la veracidad. Pero no hay comunicación sin intención, no existe la comunicación sin intención. Y la intención de la comunicación periodística, a mi modo de ver, siempre debe ser estar al servicio de la sociedad. Y no podemos ser inocentes, ser ingenuos y pensar que la labor del periodismo no tiene un impacto en la opinión pública. Por supuesto que los periodistas influimos en la opinión pública. Y ese poder no podemos usarlo para favorecer a una tendencia u otra, para ponerlos del lado de un bando o de otro, porque eso no es hacer periodismo, eso son relaciones públicas, políticas de otra índole. Pero sí tenemos un impacto en la opinión pública, nuestra comunicación debe tener siempre la intención de servir a la sociedad con la verdad y con la honestidad, con las evidencias y la verificación de hechos. Esos son, para mí, premisas irrenunciables. Y dentro de todo esto, creo que el periodismo, y lo muestran regímenes autoritarios como los que hemos padecido, todos los que estamos invitados acá y seguimos padeciendo, nos ha llamado a reflexionar acerca de qué tan inofensivo en el sentido de tan imparcial debe ser el periodista.
limitarnos solo a publicar lo que dijo el presidente, lo que dijo el otro, eso es periodismo declaracionista. Eso no es periodismo, eso es transmisión como un espejo de lo que otro dijo. El periodismo no es copiar lo que otro dijo y difundirlo y ya. Periodismo es poner a la gente a pensar, estimular el pensamiento crítico de la gente, que es lo que va a contribuir al fortalecimiento de una ciudadanía no solo informada, sino con criterio, que tome decisiones políticas realmente basadas en su reflexión sobre los hechos. Y somos nosotros los periodistas los que tenemos que darles esas herramientas. ¿Cómo? Educando a través de qué son los derechos humanos. Yo creo que el periodista no se trata de que milite, no es un activista, eso lo comparto, no somos activistas, pero de alguna manera el periodismo, por su razón de ser, es defensor de derechos humanos, humanos, de todos. Y si hay un grupo de poder, si hay un político, si hay un tirano, si hay un autócrata, un dictador que está violando derechos humanos, nosotros no solo debemos informar que lo están haciendo, es que tenemos que decir que esos son violaciones de derechos humanos y tenemos que contextualizar y tenemos que estar del lado de la gente siempre. Y si hay algún activismo posible que tiene que hacer el periodismo, es del lado de la gente. Es de esa sociedad a la que pisan. Y violan y tratan de menguar los tiranos. Entonces, no es nuestro oficio un oficio de redifusión de lo que dicen otros, de simplemente mostrar, no es inofensivo. Creo que tenemos que ser contundentes al momento de asumir que somos influenciadores de la opinión pública y que en ese rol nuestro trabajo no se limita solo a informar, sino a formar ciudadanía a partir de la defensa de los derechos humanos, de la educación en democracia, en valores democráticos y la estimulación del pensamiento crítico. Entonces, no existe tal objetividad e imparcialidad, digamos, en términos de, bueno, entonces solo muestro lo que hay y ya. No, no, creo que sin necesidad de ponernos de un bando o del otro, ni de defender a ningún grupo de poder, tenemos sí que defender a la gente y a quienes servimos. Totalmente. José. Bueno, yo, este es un asunto muy recurrente precisamente para los periodistas que trabajamos en contextos como este, ¿no? Porque se nos aplica la lógica, o se nos quiere aplicar la lógica de sociedades liberales, democráticas, cuando no es ese el contexto en el que nos estamos desarrollando. Entonces, varias ideas que les comparto aquí, porque es una conversación que tenemos habitualmente, ¿no? Y hemos pasado por esa fase de querer ser objetivos equidistantes en un momento mucho más inicial de nuestra carrera y de nuestra historia como medio de comunicación, pretendíamos eso, pero la realidad termina golpeándote en la cara y diciéndote que no va por ahí el asunto y tu función social como periodista. A mí me gusta usar dos frases. Una es de Desmond Tutu, que la parafraseo, no me la sé de memoria, pero si en una situación de injusticia usted toma la posición de neutralidad, usted está tomando lado con la injusticia. Algo así, discúlpeme, pero la frase dice en esencia que en una situación de ese tipo, si usted se hace el neutral, usted no está a la misma distancia entre las dos. Usted está tomando lado de quien viola derechos, justicia. La otra es de Christiane Amanpour, que ella dice claramente, yo no soy neutral, yo soy veraz, que lo dijo María Fernanda en su declaración. Y yo creo que ese es el principio, porque ninguna persona es neutral ni objetivo. La objetividad es un desiderátum, es una cosa que se aspira a tener, pero que no se alcanza nunca, porque todo está mediado por nuestras percepciones, nuestras posiciones. En el caso del toque y de cara a la realidad cubana, dos experiencias más. En los últimos tiempos, después de las protestas, enormes protestas sociales del año 2021 en Cuba, sin antecedentes de ese tipo, y que fueron no la culminación, pero el punto más álgido de todo un año de tensiones políticas, económicas, una crisis multidimensional que continúa hasta hoy, aunque en la escalada posterior a ese pico, ¿no? Que viene el momento de la represión, el exilio. Hay 1.000 presos políticos en Cuba todavía, relacionados con eso.
Y en ese momento, pues se nos acusaba de habernos, de que nos estábamos radicalizando. Y nosotros dijimos, bueno, radicalizando, ¿qué es radicalizarse? Ser más radical en la defensa de los derechos humanos de las personas. Ser más radical, y lo recordaba cuando el colega Octavio hablaba de si hablarle de una dictadura, es que eso es un hecho periodístico, es un fact. Si es una dictadura, usted la nombra como una dictadura. No, nosotros no vamos a entrar a disquisiciones filosóficas. Puede escoger hasta varios sinónimos porque sociológicamente o sociopolíticamente encajen. El gobierno cubano, la discusión es si es un totalitarismo o un post-totalitarismo, pero es un totalitarismo de lo que estamos hablando. Y la dictadura es una escala inferior al totalitarismo. Bueno, pero ya este la pasó. Tanto la aplica el adjetivo perfectamente para definirle, ¿no?, al gobierno cubano como un gobierno dictatorial. Entonces, en esas discusiones bizantinas, lo que pasa también es que perdemos, por supuesto, son trampas discursivas que se diseñan para deslegitimarnos, para minimizar la importancia de nuestro trabajo, y hay que enfrentarlas y hay que señalarlas, yo creo que con transparencia y con honestidad, diciendo cuál es nuestra posición ante los eventos que estamos viviendo. Y la audiencia agradece y se identifica con eso. Si tú no estás pretendiendo venderle una pretendida distancia y equilibrio ante todo, puede haber, y los hay, medios que se presenten como tal y que tengan su audiencia, que quisiera estar en esa posición o autoidentificarse que está en esa posición. Lo que pasa es que la historia se encargará de ponerte, y el presente y los criterios de otra parte de la ciudadanía se encargarán de decirte: usted un cómplice, usted lo que está haciendo es lo que en inglés se llama whitewashing, ¿no?, que sería limpiar los crímenes de una dictadura. Y nosotros no nos identificamos como activistas, sin embargo, creo que trabajamos mano a mano con el activismo. Y es un reto porque ciertamente a veces se confunden las funciones de cada rol, porque la función del activista es llamar la atención sobre algo, captar y movilizar la opinión pública y la acción ciudadana sobre temas. Y en ese sentido es muy parecido a lo que es el periodista. Lo que pasa es que el periodista tiene otras capas y herramientas, metodologías, que le obligan a seguir determinados pasos antes de señalar directamente, por ejemplo, a una persona, a respetar un poco más, en algunos casos, la presunción de inocencia, antes de hacer un name and shame, que es una herramienta, nombrar y señalar, que es más común de los activismos. Entonces, esas tensiones se producen, y se producen también en el caso cubano, y nosotros lo que hemos es sido muy transparente, y creo que es una conversación que está andando todo el tiempo, en aprender y educarnos en las diferencias, pero tampoco venir con ninguna altura moral ni superioridad que no tenemos a decirle al activismo: usted no puede hacer esto, esto, esto. O sentirte que tú estás en esta posición, el activista está a otra distancia. Nosotros somos, de hecho, activistas por los derechos de las personas a acceder a información, a expresarse. Eso ocurre naturalmente. Ah, lo que pasa es que tratamos de hacer en nuestro trabajo uso de esas herramientas que distinguen al oficio periodístico y que permiten que, por supuesto, mientras más transparente sea, queden más claras también cuáles son sus intenciones y no si hay agendas ocultas o lo que sea, cuando la agenda es la libertad de nuestra sociedad. Me encanta que hayan hecho esas aclaraciones, ¿verdad? Porque siempre surge el tema de no, uno tiene que ser objetivo, uno tiene que ser imparcial, uno no sé qué. Y entonces se cae mucho en este error, en este planteamiento de que el periodista está como muy lejos, muy por encima de ciertas acciones y de ciertas comunidades, ¿verdad? Sino que responde a eso que dicen, a los derechos humanos, ¿verdad? Claramente, a la democracia. Acá hay una pregunta de Pedro, el que quiere puede responder. Y tengo otra pregunta también para ir cerrando, porque tenemos 9 minutitos. Pedro pregunta, ¿cómo actuamos cuando trabajamos para empresas que nos piden cubrir historias que van en contra de nuestros principios éticos? No sé quién le gustaría responder y luego yo voy para
para otra pregunta, para ir cerrando. Oh, brevemente, sobre esta pregunta que hacía Pedro, o sea, si nos tocara cubrir solo las historias con las que nos sentimos complacidos, yo creo que estaríamos en problemas. Yo creo que entiendo para dónde va la pregunta, pero en términos teóricos, yo creo que el periodista a veces le toca cubrir cosas que, con las que no comulga. La diferencia está en que la opinión se va a quedar en opinión y probablemente nunca saldrá publicada. Lo que tendría que salir publicado, en el caso de los periodistas, es información, eso, los facts, ¿verdad? Los hechos, lo que podemos comprobar, lo que al final queda, la esencia que queda después de contrastar, verificar y de desmontar las mentiras o lo que se pretendía venderse como verdad. Entonces, bueno, habría que ver cuáles son los principios éticos de los que hablas, pero yo me imagino, o sea, hay una ética universal, pero también una ética que en la práctica se traduce de distintas maneras. Pero en el fondo, como periodista nos toca eso, como renunciar a veces a nuestros propios, nuestras creencias para quedarnos con lo que los hechos. Una dictadura va a ser dictadura porque tiene cierre de espacios, porque no permite disidencia, porque no permite libre flujo de ideas, porque asesina, porque controla, porque desaparece gente. Esos son hechos. Habrá gente que estará muy de acuerdo con que eso esté ocurriendo. Y si ese periodista que está a favor de que ocurran ese tipo de cosas oculta esos hechos, entonces ahí sí no está haciendo periodismo para nada. O sea, la verdad que es esa aspiración nunca se va a alcanzar porque tiene diversos rostros, pero en ese camino de luchar y bregar por alcanzar la verdad, uno consigue información y esa es la que muestra. Y eso en diversas ocasiones va a estar muy en contra de lo que tú pensabas como ética o como tus propios valores. Eso quería decir. Gracias, Gabriel. No sé si alguien más quiere sumar algo y después me voy a la última pregunta. Ahí veo a Octavio, sí. Yo quiero agregar algo con respecto, pues tendríamos que entender bien a qué caso concreto se refiere y creo que no nos alcanza el tiempo. Pero sí le puedo hablar a él de la importancia ética del compromiso que implica la defensa de derechos humanos, que creo que es el contexto en el que estamos todos, sin excepción aquí. O sea, no existe para mí, o sea, nada más ético que velar por eso que el poder pisa, ¿no? O sea, de lo que hablaba María Fernanda. O sea, de esos que no tienen ningún tipo de protección y que son avasallados por el poder. O sea, de esos que son encarcelados y mueren en las cárceles y nadie dice nada. De esos presos políticos que son desterrados masivamente a otros países a tener que reiniciar su vida, de lo que pasa en Cuba, de los niños que fueron encarcelados por el régimen de Venezuela. Es decir, no hay nada más ético en esto, para mí, que la defensa de la dignidad del ser humano. Y a eso es lo que yo me refería cuando decía tomar partido, porque estamos tomando partido por valores. Claro, nosotros tomamos partido, pero hacemos periodismo. O sea, hacemos periodismo. Hacer periodismo implica un montón de cosas. Implica el rigor para informar, implica la búsqueda de la verdad, la tenacidad para enfrentar todos estos contextos adversos. Pero ¿cuántas cosas cambiarían en nuestras sociedades si los seres humanos no fuesen puestos por delante? Sin embargo, son los poderosos los dejan al final, no, eso, son la última, los pisotean para seguir dirigiendo nuestros países. Eso. Gracias, Octavio.
Bueno, para cerrar, de vuelta, muchísimas gracias a los cuatro por sumarse y también a la gente que eso estuvo conectando aquí y también en Facebook y para los que verán la grabación posteriormente. ¿Qué le decimos, qué podemos decirles a los jóvenes periodistas, ¿verdad? Que viven en este contexto? Que les apasiona, pero también hay como un miedo y bueno, o varios elementos para el ejercicio del periodismo dentro de estos contextos. ¿Qué les podemos decir? ¿Qué le podemos recomendar para poder cerrar? No sé, María Fernanda, José, cualquiera que Bueno, pueda. le respondo a tu pregunta y voy a tratar de sumarla a lo que comenta Emma Amador en el chat Vale. sobre la situación en Nicaragua, donde no es permitido el ejercicio del periodismo crítico y donde han sido expulsados por tratar de estimular el pensamiento crítico entre la ciudadanía. Sé lo que es eso. En Venezuela no ha habido aún una expulsión masiva de periodistas, ni se ha forzado al exilio de una manera tan severa y tan amplia como ha ocurrido en Nicaragua. Pero bueno, es un escenario que está allí. Sin embargo, sí hay colegas perseguidos. Y sí, diría que sé que no es fácil, no es fácil, hay miedo. Pero bueno, tratar de hacerlo siempre que sea posible y de manera. Lo creativo que se puede hacer y lo ingenioso que se puede hacer para protegernos. ¿Qué le diría a los jóvenes periodistas? Y creo que puedo responder esta pregunta como profesora de periodismo que soy. Lo que le digo a mis estudiantes, les digo, bueno, el periodismo es una de esas profesiones en las que si ejerces de manera honesta, no te vas a hacer millonario. Ok, así que siempre les digo el primer año o el primer semestre, si están buscando una profesión para ser millonarios, pueden ir a cambiar de carrera universitaria acá en la oficina de registro estudiantil. Pero si están acá por una verdadera vocación y convicción de servicio a la sociedad, creo que están en el camino correcto. Creo que el periodismo es una de esas profesiones que se ejerce más por vocación y por un sentido de sensibilidad y comprensión del otro más que de uno mismo. Creo que tener esa vocación de escuchar a los demás y tratar de comprender a los demás. Es algo vital del periodismo. Diría que no pienso, como muchos dicen, que la inteligencia artificial, que ahora los influencers que están en las redes sociales están quitando espacios al periodismo. No podemos negar que el periodismo económicamente está teniendo una crisis global y tantos intentos y la red IJNet y otros intentan pues llevarnos a vías de sostenibilidad para poder salvar al periodismo independiente, sobre todo ese periodismo que quiere hacer un trabajo y a veces no tiene los recursos, ¿no? Pero yo creo que el trabajo del periodismo es aún más esencial en tiempos de posverdad, en tiempos de tiranías, en tiempos de autoritarismo. Creo que hay una mengua de inversión en educación por estimular el pensamiento crítico, por formar ciudadanía realmente consciente y con conocimientos de los valores democráticos. Y creo que el periodismo hoy más que nunca realmente es necesario, puede sonar a cliché, pero ciertamente combatir las mentiras, combatir estos intentos autoritarios se hace más que necesario. Así que si los jóvenes quieren ser periodistas, creo que van a tener, y si son buenos y tienen estos valores democráticos y valores de la profesión, van a poder ejercerlo en estos momentos. José, si ¿sí te gustaría sumar algo para cerrar? Sí, es difícil estimular a los estudiantes de periodismo o las personas que quieran estudiar periodismo. Yo creo que se llega a nuestra experiencia, uno llega mucho desde la vanidad, desde el deseo de la visibilidad, ¿no? De ser una persona famosa, pero está claro, en contextos como los nuestros, vas a hacerte famoso por otras causas. Vas a hacerte famoso por la tensión y la presión que vas a vivir. Pero al mismo tiempo, yo creo que lo que insisto, sobre todo cuando jóvenes estudiantes de periodismo se acercan a nosotros, que todavía, por suerte, lo hacen a pesar de una enorme represión a los espacios universitarios cubanos, es que
entiendan que lo que hacemos es un servicio público, que nuestra labor está en función de la gente, no de nuestros nombres, ni labrarnos nuestros nombres, porque definitivamente tampoco va a ser un negocio rentable. Así que no pierdan la esperanza, porque aunque el modelo y el ecosistema y los medios están en crisis y se disputa el sentido mismo de la existencia de medios en los tiempos contemporáneos, seguimos siendo útiles y lo demostramos particularmente nosotros, los que estamos trabajando en contextos autoritarios, como los medios latinoamericanos de estos cuatro países que estamos aquí conversando, y que se nota cuando vamos a hablar a otros lugares donde existen contextos más normales, tenemos mucho que enseñar y tenemos mucho que compartir, porque la Totalmente. circunstancia misma nos ha obligado a ser resilientes, creativos, innovadores, y eso ayuda también de alguna manera a plantear posibles nuevas soluciones, opciones para seguir haciendo pertinente el trabajo de los medios en tiempos donde parecería que está en crisis completa todo su modelo de existencia, la credibilidad de los modelos de negocio. Así que con todo y que estamos muy apaleados, un poeta cubano decía, con tantos palos que te dio la vida y tú te sigues levantando. Entonces, bueno, aquí seguimos. Qué genio. Gracias, José. Octavio, creo que sí. Algo muy breve. Vale, A ver, adelante. a veces para decírselo a los estudiantes y a la gente que quiere hacer periodismo, a veces nosotros creemos que todo está perdido porque no hay una respuesta institucional, digamos, a las investigaciones o a las denuncias que hacemos. Están haciendo un gran trabajo quienes denuncian las arbitrariedades y los abusos de derechos humanos. O sea, y están tocando la esencia del periodismo, porque el periodismo implica también forjar memoria histórica. Cuando pasa el tiempo, y uno quiera saber cómo fue el régimen en Cuba, Venezuela, El Salvador, asomándose a lo que escribieron un puñado de periodistas valientes, o sea, van a poder entender estos contextos desafiantes y de terror que vivió la ciudadanía. Entonces, yo nomás cuando me siento, porque hay momentos en que uno se siente, ¿cómo se llama?, desanimado. Cuando uno se siente desanimado, basta ver el ejemplo de los colegas para volverse a animar, recargar pilas y seguir. Así que estamos haciendo, creo yo, un esfuerzo muy grande por contarle nuestros países, y eso queda en la historia, pues. Nunca pierdan eso de vista. Gracias, Octavio. Gracias de vuelta a todos y bueno, María Fernanda y a todas quienes nos estuvieron acompañando. Yo creo que nos llevamos varias lecciones aprendidas acá. Entendemos que los contextos ya para ustedes, ¿verdad? Lastimosamente es como una costumbre, pero nunca deja de ser importante seguir hablando de esto y tener este tipo de espacio, ¿verdad? Para poder llegar no solamente a colegas de nuestras regiones, sino también a los más jóvenes, que por ahí hay alguien que se quiere animar y quiere hacer periodismo. Así es que nada, de vuelta, gracias, gracias por lo que hacen, por lo que siguen haciendo y nada, muy agradecida porque se sumaron a esta conversación. Y nos vemos la próxima. Un gusto, saludos a todos. Gracias a ustedes. Chao, chao.